Hola, yo soy Ramsés. Y yo soy Germán. Y nosotros somos Señor Mandril. Pues estamos promocionando nuestro segundo álbum, que es Terra Group. Terra Group llevó todo un proceso, obviamente, una evolución de un primer disco a un segundo disco. Dentro de esta evolución, pues, obviamente, en tanto influencias, nueva música que estuvimos escuchando, músicos con los que fuimos conociendo y empezamos a involucrar dentro del disco, pues fue dándole forma a esto, lo que es el nuevo disco, que es Terra Group, ¿no? Pues la producción la hicimos básicamente aquí. Ramsés les puede platicar más de cómo estuvo lo de la producción. Bueno, el disco fue producido completamente independiente. De hecho, se hizo en un estudio muy, muy casero, pero con un chingo de huevos. Entonces, pues, se logró un resultado bastante, bastante bueno. La masterización la hizo Jerry Rosado, de Intolerancia. Y, pues, a diferencia del primer álbum, es un disco musicalmente más rico y es mucho más concreto que el anterior. Y pues bueno, también tuvimos la fortuna de trabajar dentro del mismo disco con, pues bueno, ya músicos con los que ya hemos trabajado de algún tiempo. Y bueno, sería bueno obviamente mencionarlos, ¿no? En la flauta estuvo María Emilia Martínez, en la trompeta y saxofón estuvo Iván Pérez, estuvo Mari Quiro aquí en las percusiones. Y bueno, hubo varios invitados de voz. De hecho, la idea del disco era darle como que a cada rola un sentido y de inclusive idiomas diferentes de cómo escuchábamos la rola, ¿no? Entonces, pues viene una rola cantada en francés que la cantó Alexandra Legado, y viene una canción en español que la cantó Carol, y viene improvisaciones y otras dos rolas en las que estuvo Isabel Malchioni, que trabajó con nosotros en el primer disco, y Ernie Schaefer, que es una canción que viene en inglés, que la cantó un buen amigo, Gabacho. ¿Y quién más? Y pues nosotros nos aventamos por primera vez a grabar una rolita y a cantarla, y precisamente es el primer sencillo y se llama Mi Gente. Shows en vivo tratamos de que siempre sean distintos. Por lo general tratamos de tener distintos músicos invitados, pero pues en este último disco también se ha armado como una alineación ya mucho más regular y pues con la cual nos hemos acomodado pues mucho más chido. Que muchos de ellos, bueno, varios de ellos son músicos que grabaron en el disco, como Iván Pérez, como Anne-Marie, que bueno, cuando esté en México, pues siempre está con nosotros. Y una parte importante rítmica es un nuevo integrante, es Claude Gardiman, que está en la batería. Bueno, María Emilia Martínez, que siempre está con nosotros también en la flauta. Bueno, Leonora, que también es otra percusionista que también
ha estado con nosotros y siempre tratamos de adaptar el show pues, al espacio, al tipo de evento, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, la alineación completa estamos en los festivales pues grandes y mayores y pues a veces cuando el espacio no es el suficiente o más bien cuando es un set que es, no amerita igual llevar todo, pues tratamos siempre de adaptar el show, ¿no? Entonces, como decía Rome, eso le da pues una textura diferente a cada presentación, ¿no? Y le da una sensación diferente, pero siempre bastante enriquecedora y pues la banda pues, generalmente termina bien prendida, ¿no?